Hola, bienvenidos a Sephania Services, donde aprenderás inglés con facilidad. En la clase de hoy vamos a hacer una comprensión auditiva, listening practice, ¿vale? Quiero que escuches y completes las oraciones con el verbo ser y estar, ¿ok? Listen and complete the sentences with the verb to be, ¿ok? ¿Estás listo? ¡Vamos! Comprensión auditiva. Listening practice con el verbo to be. ¿Vale? ¿Os acordáis? La semana pasada vimos que el verbo to be nos permite describir características y estados físicos y lo usamos para muchas cosas, para dar fechas, para decir la edad, para preguntar cuál es el precio de algo, entre otras cosas. Vimos la forma afirmativa, la forma negativa, entre otros. Si no habéis visto, os recomiendo que veáis esa clase, dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? Entonces, ahora, quiero que escuches atentamente, ¿vale? Y completes las oraciones con am, are o is, ¿vale? Así que yo lo voy a decir y tú tienes que estar atento, ¿ok? I want you to listen and complete the sentences with am, are o is, que es verb to be, verbo to be, ser y estar en inglés. ¿Ok? So, vamos ahí. Yo lo voy a decir y quiero que tú lo intentes. No tengo las respuestas, ¿vale? Tienes que dejar las respuestas en los comentarios y yo entonces te lo puedo corregir. ¿Ok? Excelente. So, let's go. I am your teacher. You are a student. They are dancing. It is a red car. We are friends. He is eating. It is 3 o'clock. Okay, I repeat. I am your teacher. You are a student. They are dancing. It is a red car. We are friends. He is eating. It is 3 o'clock. Alrighty, excellent, well done, muy bien. You are understanding the English language. That is amazing. Hallelujah. Okay, next. ¿Estás listo? Are you ready? Vamos. Today is Monday. You are a doctor. She is a nurse. It is a brown dog. We are a happy family. He is a bus driver. He is a bus driver. It is 12 o'clock. Oh, okay. Let's do that again. ¿Vale? Así que tienes que tener, acuérdate, tienes que tener tus apuntes ahí para ir, lo que hayas entendido, escribirlo rápidamente, ¿ok? Vamos. Today is Monday. You are a doctor. She is a nurse. It is a brown dog. We are a happy family. He is a bus driver. It is 12 o'clock. Excellent! Well done! Muy bien! Así que deja las respuestas en los comentarios y yo te lo corrijo, ¿vale? Así no olvides de suscribirte y de seguirme en mis otras redes sociales y estar pendiente para otros videos. Y si quieres clases personalizadas, ponte en contacto conmigo, ¿ok? Así que hasta la próxima. Have a good day. Bye for now.